Buenas tardes, todos los que nos ven, nos escuchan. Bienvenidos aquí a la página oficial de la CONADEI México. Es un gusto recibirlos. Mi nombre es Alejandro Castillo, encargado de la oficina de marketing aquí en CONADEI. Y bueno, es un gusto para todo CONADEI el día de hoy hacer esta presentación oficial de, pues continuando esta tradición, esta bonita tradición iniciada por Pepe Núñez hace unos años, curso internacional para entrenadores de voleibol acá en el TEC de Monterrey Campus Querétaro. Y bueno, pues es un gusto presentarles a nuestros dos grandes invitados, Alfredo Cervantes, nuestro presidente nacional de la CONADEI, y José Núñez, conocido por todos como Pepe Núñez, comisionado nacional técnico de voleibol de sala de la CONADEI, entrenador ya de mucho tiempo del Tecnológico Monterrey Tecnológico Monterrey Campus Querétaro, y también entrenador de los equipos representativos del TEC Monterrey Campus Querétaro y coordinador de equipos representativos del TEC Monterrey Campus Querétaro. Muchas gracias por vernos y bueno, Alfred, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias, Alex. Gracias, Pepe, por esta iniciativa que sin duda, pues creo que es algo que beneficia mucho al deporte nacional, que beneficia mucho al deporte universitario y qué mejor que con alguien como tú al frente que ha sabido llevar estas clínicas a muy buen puerto. Entonces, bienvenidos, gracias y por la invitación, aquí andamos. Pepe, el año pasado fue complicado para todos y pues, este año se retoma esta tradición de los cursos. Cuéntanos un poco más, danos un poco de antecedente. Sí, no, bueno, pues como todos sabemos, ¿verdad? Este curso estaba planteado para hacerlo en julio del 2020, pero por las situaciones que todos conocemos, fue imposible. Todavía ahora veíamos que pudiera ser un poquito difícil, porque apenas de alguna manera, ahora sí que el mundo y el país está recomponiendo, entonces, de alguna manera, poco a poco, y pensábamos que esto pudiera también costar trabajo, pero bueno, yo creo que el país está cambiando un poquito, hay menos contagios, hay menos mortalidad, las escuelas ya se están cada día acercando a la nueva normalidad, que era para nosotros la anterior. Entonces, pues gracias a primero, pues sí, a CONADEI, que de alguna manera el curso es a través de ellos son la parte oficial, la parte legal, yo tan solo soy el comisionado técnico, y nunca me he generado solo, no es mi forma de, no es un negocio para mí, ¿verdad? Todo es como capacitar a la gente, y como responsable que soy comisionado técnico de la CONADEI, no lo hago porque yo quiero, sino simplemente es una parte de nuestras obligaciones como comisionado técnico y también pues, gracias a mis autoridades. Y ya lo dije también en el otro momento, igual tú fuiste muy importante en la gestión de estos grandes ponentes, entonces, bueno, gracias también. No, de nada. Pepe, sí, ya tiene un tiempo que lo platicamos, pues conocer algún otro enfoque del voleibol internacional, creo que el enfoque americano puede ser también bastante bueno, complementario. Y pues reanudamos después de 2 años, que el último fue 2019 ahí con Aurelio. Habías tenido antes a César Hernández 2 años, que nos fue muy bien. Pero bueno, Alfred, este tipo de actividades, ¿qué representa para CONADEI en un año que pues ha sido, bueno, un año y medio ya casi que ha sido complicado para todos en general, para el deporte en especial y más específico el deporte estudiantil? ¿Cómo ve la CONADEI este tipo de eventos para una reactivación ya presencial, que es importante comentarlo, que el curso es presencial? Sí, gracias, Ale. Bueno, pues primero que nada, sin duda, lo más importante pues será este reencuentro, algo que el TEC de Monterrey Querétaro, que la CONADEI ha solicitado que sea también algo muy cuidado, que sin duda signifique el poder ir a un espacio en donde la capacitación es lo más importante, en donde la seguridad de las personas, con todas las medidas que haya, pues va a representar el corazón de este evento. Creo que la capacitación, sin duda, para CONADEI y esta actualización, como bien decías, desde el enfoque ahora de entrenadores de este nivel, de esta jerarquía, pues sin duda aportará muchísimo a cada uno de los entrenadores que se presenten a este evento tan acreditado ya que organiza Pepe para la CONADEI desde hace ya algunos años y que sin duda creo que nos ayudará muchísimo en esta parte de, primero, como decíamos, la seguridad de los participantes, de poder encontrarnos, poder vernos, aunque no nos podamos dar un abrazo aún, pero creo que el poder estar ahí cerca ya y poder tener esta reactivación
con todos los protocolos. Creo que va a ser sin duda algo muy, muy relevante en un momento tan, tan histórico como es este, ¿no? Como bien decías, hace ya un año, 8 meses, 9 meses de que inició este conflicto mundial de salud, pues creo que estamos como con más confianza por los números que se han presentado por parte de la Secretaría de Salud, de poder iniciar junto con otras actividades que ya en el país se han ido pues ya reactivando también. Sin duda muy alentador también el ver que los semáforos, los colores de esos semáforos por los gobiernos locales, pues han ido mejorando muchísimo. Ya no tenemos ningún estado en rojo, tenemos muchos amarillos. Yo estoy muy confiado de que la próxima semana, con el aviso del nuevo semáforo, pues aparezcan muchos más en verde. De verdad que existe esa gran esperanza de parte de CONADEIP de que lo más importante será el cuidado, lo secundario, por supuesto que la capacitación y los conocimientos que se adquieran. Pero bueno, con todo el apoyo hacia el comité organizador, ahí con Pepe, con el TEC de Monterrey, pues muy agradecido con todas sus autoridades y particularmente con Pepe. Gracias, gracias, Alfred. Oye, mi querido Pepe, pues cuéntanos un poco más de los detalles del curso. Estamos a poco más de un mes. Si nos quieres hablar un poco de los ponentes, voy aquí a proyectar nuestro póster, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de ellos, Pepe? No, bueno, pues son dos eminencias del voleibol mundial. Ya lo dije en la plática anterior. Seguramente ahorita hay gente que no se pudo conectar a la pasada y otros que sí. Entonces, para no ser tan repetitivo, pues son dos gentes de talla mundial, no de talla internacional. No sé cuál sea la diferencia, pero pues a lo mejor cualquier persona que participamos en algún evento internacional, pues nos convertimos en eso, en internacional. Voy a hablarlo de talla mundial, es como aislar a la gente que de alguna manera es como que el que separa un poquito de los demás, ¿verdad? Entonces, pues ayer lo comenté, tanto John como Doc son, uno fue campeón olímpico, fue entrenador de la selección de Estados Unidos, otro es nivel 4, que bueno, es uno de los pocos, además de ser nivel 4, pues también de alguna manera es secretario de la Comisión Técnica de Entrenadores del Norseca, es autor del blog de USA Voleibol, es instructor del programa de acreditación y es conferencista de FIB por todo el mundo. Entonces, no hay más que decir de Doc Bill. ¿Qué pudiéramos decir? Bueno, pues que fue entrenador del equipo olímpico de Estados Unidos, fue medallador en 1984, es director ejecutivo de USA Voleibol desde el 2005 hasta el 2017. Entonces, es parte del Salón de la Fama. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad? Son dos exageradamente muy buenos ponentes. Es una corriente completamente diferente a la que habíamos traído. La hemos traído por nuestro pensamiento, ¿verdad? Que decimos, bueno, primero vamos a que la gente vaya entendiendo el porqué de la capacitación. Entonces empezamos, pues, a traer italianos que de alguna manera, aunque son europeos, no dejan de ser latinos un poquito, pero sí era ver cómo se juega en Europa. En nosotros, pues de alguna manera, por Norseca o por Panamericanos, de alguna manera sabemos como que las corrientes y tendencias de nuestro voleibol. Entonces ahora con los gringos también, aunque son de Norseca, también como que es otra escuela aparte de la de Norseca, y es otra escuela también, además de la europea. Entonces yo creo que es un curso que todos debiéramos asistir, ¿verdad? Yo no, por ser el coordinador del evento, yo si lo pusieran, pues claro que yo iría, ¿verdad? Y como bien lo dijo Alfred al principio, cualquier capacitación nos beneficia a cualquiera y de cualquier persona. Entonces, permitámonos aprender de otras corrientes y aprender un poquito de los mejores. Muy bien, Pepe. Oye, puntualizando algunas cosas aquí del banner que vemos, fechas 19, 20 y 21 de noviembre. TEC Monterrey Campus Querétaro es un evento presencial. Es importante recalcar esto porque ha habido comentarios, es muy obvio que pregunten, ¿no? ¿Y es presencial o es en línea? No, es presencial, afortunadamente. Cuéntanos un poco de los costos y la manera de cómo se pueden inscribir. Ok, bueno, en los banners que se han estado manejando, ahí viene toda la información. El costo va a ser de $3,500. Ahí viene un bit, que es donde van a meter su comprobante de pago y automáticamente les aparece un Excel para que vayan poniendo su nombre y en base a eso, en el momento que se tope con el máximo que me autorizan aquí en el TEC de Monterrey, en ese momento
se cierra la inscripción, no hay excepciones por esta ocasión, no hay excepciones, no hay becas tampoco, ¿verdad? Porque bueno, el que venga gente de estos lugares, pues también hay veces que la gente no paga mucho a lo mejor por los conocimientos, sino por el prestigio y el tiempo que le han invertido también al voleibol, y bueno, pues tienen muy, muy bien ganado su parte de su carnet. Ya cuando tengamos hecho todo el corte de los alumnos, se les mandará ahí el correo electrónico que van a ellos a declarar ahí en el BID, en donde les mandaremos todas las cuestiones de seguridad, platicaremos con ellos también a ver si quisieran hacer comida aquí en la Café del TEC, si no, bueno, alrededor del TEC hay infinidad de restaurantes donde pueden facturar. Vienen los hoteles, puse tres hoteles, ¿verdad? Para todos los bolsillos. Están muy, muy cerca del TEC. El hotel un poquito más alejado. Caminando no se podrían venir porque es subida, pero yo creo que caminando harían 20 minutos del más alejado y en un taxi harían 7, 8 minutos, ¿verdad? Del más alejado. El de intermedio, que también es intermedio en costos, caminando harán unos 15 minutos, 12 minutos y en un carro 5 minutos, y el más cercano caminando 3 minutos y en taxi pues 2 minutos. Entonces está muy cercano todo. Y digo, ya en el correo les enviaremos como que ahorita se les van a olvidar, ¿verdad? Todas las normas de seguridad. Estamos viendo si pudieran también presentar su carnet de vacunación para estar todos más seguros. Al principio pues van a tener que pasar por una base de sanitización, que es medirles temperatura, gelcito. En todas las instalaciones del campus hay estaciones con este tipo de cosas. En el salón de congresos habrá igual gel, habrá sanitizantes, habrá toallitas, habrá spray para balones, igual en el gimnasio. Entonces vamos a agotar lo más que se pueda todas las medidas. Aquí lo que es más importante es que cada uno se cuide de la manera que tendrían que cuidarse, ¿verdad? Tener su cubrebocas todo el tiempo, la sana distancia, no mover las sillas de su lugar. Antes sí se movían, ahora tenemos que tener como un control y poner el ejemplo, ¿verdad? Que se pueden las cosas y pudiéramos ser un punto de lanza para las demás universidades que con un poquito de organización y buena disposición de toda la gente, esto podamos salir adelante. Muy bien, Pepe, pues sí, como mencionabas, aquí viene ya el tema de pago, está muy claro, la cuenta que es la que se ha usado en el pasado, no cambia la cuenta de Pepe. Viene un enlace para que se conecte el extranjero y quiera asistir, también cómo pueden hacer su depósito desde otro país. Y el tema de la factura, si quieren factura, pues es más 16% de IVA, que eso pues no nos lo quita nadie. Y como decías, el tema del registro, la agenda, pues está aquí los horarios, como bien lo comentábamos, el temario ya está, ¿no? Será cuestión de que Doug Billy John, que nos mane exactamente cómo quieren distribuir estos temas por día. Pero bueno, serán 3 días de una actividad y una experiencia, me parece, muy interesante de voleibol. Como decías, son gente de, yo les llamo dos grandes gurús del voleibol mundial, modificaron y cambiaron la manera de ver el voleibol de manera importante hace un tiempo, y pues es gente que todavía puede aportar cosas interesantes. Recordar, como decías, cupo limitado, ¿no? Por las condiciones, así es. Entonces, una vez cerrado el cupo, pues no habrá manera de poder acceder a alguien más. Quiero también aquí comentar todo el tema de pagos, formatos, inscripción. No es conmigo ni es con Alfred, es con Pepe Núñez, como siempre ha sido. Pepe Núñez siempre ha sido muy claro y lo está haciendo ahora. Esto no se hace por un tema de negocio. Hay que sacar gastos para cubrir el evento, para cubrir los honorarios de los expositores. Pero bueno, eso, como decía Alfred, son cursos muy acreditados. Pepe es una persona pues, muy respetada y muy reconocida en el medio. Y bueno, pues se hace el gran esfuerzo de traer a estas dos grandes personalidades. Alfred, hasta aquí quizás hacer algo, Pepe. Pues yo solo de mi parte, perdón. Sí, gracias, Pepe, gracias, Alex. Pues solamente invitar a todos los entrenadores, a los coaches, a que se sumen a este gran esfuerzo realizado por el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, por Pepe Núñez, y por supuesto nosotros como CONADEIF ahí tratando de apoyar en todo lo que se pueda. Sin duda creo que los temas que se van a presentar son de mucha relevancia y hoy día es muy importante hablar no solamente del voleibol, creo que también la parte de la organización, la parte de la estrategia, la parte personal
y hoy en día que es tan necesario porque nuestros muchachos cuestionan mucho más todavía el día de hoy, el poder fundamentar qué es lo que estamos dando como instrucción, qué es lo que le estamos dando para que ellos hagan, tiene mucho valor. Y creo que la parte integral de cada uno de estos muchachos, cuando se transmita esta información, es muy importante también. El día de hoy sabemos que son tiempos muy complicados, la forma en cómo comunicamos, en cómo compartimos, en cómo hacemos que un estudiante, uno o una estudiante, asimilen de mejor manera una instrucción, pues sin duda son elementos que va a tocar este curso, esta clínica internacional, y que va a ser de mucho, mucho valor para todos quienes podamos tener la posibilidad de estar el día de hoy. Creo que, como decía Alejandro, los gurús no vienen todos los días a México. Entonces, a que aprovechemos, a que estemos ahí presentes. Y pues, como siempre ha sido en los cursos que organiza Campus Querétaro, pues que seamos esponjitas, ¿no? De estar aprovechando al máximo, de poder estar preguntando, de poder cuestionar y aprender todo lo que se pueda. Creo que oportunidades como estas son pocas. Creo que todo mundo estamos ávidos de regresar un poco a la normalidad. Y esta es una gran oportunidad. Y yo finalizaría únicamente diciendo y confirmando lo que acaba de mencionar Pepe sobre que los ejemplares y la diferencia la hacemos nosotros como las personas responsables, los entrenadores, quienes transmitiremos y seguimos transmitiendo que este cuidado de nosotros mismos y de nuestro entorno y de las personas que vamos a estar ahí, pues sin duda es muy, muy importante. El uso de su cubrebocas, el uso constante del gel, el respetar todas las indicaciones que el personal del staff que les indique. Creo que sin duda es el parteaguas porque además es el primer evento con el que CONADEI vuelve a abrir sus puertas de manera presencial 100% y creo que eso es algo muy, muy valioso para todos. Entonces el agradecimiento para Pepe, agradecerte Pepe y agradecerle al TEC de Monterrey por sumarse a este gran esfuerzo de capacitación. Okay, Pepe, ¿ibas a comentar algo? Bueno, sí, la gente cree que es para pura gente de CONADEIB. No, CONADEIB es la parte oficial, la parte que me da la parte del aval, pero es para toda la comunidad del voleibol. También hay gente que me pregunta si tiene que ver con niveles. Yo le digo que no, la gran mayoría de los cursos que yo doy es como para que cada gente cheque lo que se da y que le piense un poquito qué le puede cambiar a las cosas. La gran mayoría de las cosas que son como ideas, son opiniones, son sugerencias, no es muy acartonado. Yo comentaba en el otro curso que cuando yo era conductor de CICEDO, ahora que también los cursos de federación hacen un examen, no sé cómo se entera la gente que, bueno, sí sabemos, ¿verdad? Que se saben las respuestas de memoria. Entonces, este curso no tiene un examen, es una actualización. Si te fijas, ahí dice la importancia de roles del jugador y su definición. Bueno, eso es cultura general, ¿verdad? Claro. Tomando buenas decisiones, cultura general. El juego encontrará una forma. ¿Cómo se llama? Construyendo el equipo alrededor del equipo y una cultura de aprendizaje. Construyendo una cultura de equipo para el éxito. O sea, son muchas cosas que no tiene que ver con un nivel o con, no sé cómo decirlo. Hay entrenadores que se enfocan a niños, otros a niñas, otros a jóvenes, otros a grandes. Entonces, esto no tiene ni categoría, ni rama, ni nada. Entonces, para todo mundo. Y ya al final de la sesión hacemos como un seminario para las cosas que estén ahí como con duda y todo eso. Si los ponentes tienen respuesta, se las van a responder. Y si no, como todo mundo dice, híjole, es que lo que hacemos cada pregunta que ni ellos las entienden, ¿verdad? Pero tratamos siempre de responder las inquietudes o ya en petit comité, las vamos haciendo, les vamos pasando material, todo el material se graba y se hace un drive, en donde todos los que estén debidamente registrados, se les manda todo el material, ya sea escrito o ya sea por video. Claro, eso es importante, ya prácticamente para concluir, lo que dices, no es un curso donde hay un examen y si pasas eres bueno y si no pasas no eres bueno. Es un tema muy filosófico, realmente Doug Beale y John, que es eso es lo que hacen. John, que es él se autoetiquetó hace 35 años como el coach de coaches, ¿no? Cómo ayudarle al coach a ser mejor, a abrir su mente, a aprender más cosas. Y bueno, al final creo que va a ser muy, muy interesante. Antes de irnos, querido Alfred,
aprovechando el foro, cuéntanos un poco, decías bien que pues, es la primera actividad abierta, presencial de CONADEIP. ¿Qué podrá esperar los afiliados a CONADEIP, los deportistas estudiantes, en los próximos meses de CONADEIP? Bueno, creo que muy importante es el que ya estamos regresando paulatinamente. De verdad que no hemos querido lanzar las campanas al viento aún, sobre todo por lo importante que para CONADEIP es la salud de los y de las estudiantes, de todos los deportistas que participan en CONADEIP. Ya comenzamos con un regreso muy cuidado en tres niveles de participación. El primero tendrá que ser por ciudad, el segundo tendrá que ser por estado y el tercero por zona. Son los tres niveles en los que CONADEIP el día de hoy está convocando de manera voluntaria, no es obligada, no es una obligación en este momento el que participen, porque sabemos que cada institución, cada estado, cada familia y cada equipo tiene una dinámica al interior muy compleja. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es convocar por cada una de las vicepresidencias a ciertos deportes que creemos que son los que en este momento tienen la posibilidad. Recordándole a quien nos está viendo el día de hoy, agradezco su participación también, el que estén conectados, que todos los eventos convocados de manera directa en los campeonatos nacionales de otoño pasaron a los campeonatos nacionales de primavera. Que en el Congreso de diciembre, todos quienes somos los responsables de las actividades deportivas en CONADEIP tomaremos la decisión con la información que tengamos de la Secretaría de Salud y por Estado y todo lo que podamos llevar a este Congreso, tomaremos la decisión de qué eventos se mantienen, que esperemos que todos se mantengan, pero con un único objetivo, Alex, el que los eventos sean seguros. De verdad que yo he tenido muchas charlas con directores de deportes, con padres de familia, con estudiantes, sobre la proximidad de los eventos. Y yo siempre he sido muy claro de que tenemos como prioridad la salud y la vida de todos los estudiantes. Esa es mi prioridad número uno como CONADEIP. Y la segunda, el que vayamos regresando de manera paulatina, gradual y cuidada principalmente. Creo que si ya esperamos 1 año 8 meses, bien podríamos esperar por tener eventos muy seguros el tiempo que sea necesario. Me decían, oye, los papás pueden enojarse. Yo prefiero un papá, una familia, un director de deportes que esté enojado porque sus hijos o porque sus alumnos no vayan a un nacional, a que tenga yo a alguien enfermo o que Dios no quiera nunca que tenga algo más, ¿no? Pues creo que vamos de a menos con toda la seguridad que se pueda. Tal vez para algunos pudiera ser algo que ya hiciéramos en este momento, pero para CONADEIP no lo es. El cuidado es lo más importante y bueno, pues esta es la forma en cómo estamos regresando en este momento. Con todos los eventos nacionales de otoño, se pasaron a primavera y como te decía, en el Congreso de diciembre tomaremos decisiones sobre cómo y cuáles eventos se mantienen, que esperemos, repito, sean todos. Sí, y bueno, pues solamente para redondear lo que dices, pues se está trabajando en un protocolo de salubridad, de sanidad muy, muy, pues lo más completo que se puede, entendiendo que pueden cambiar las condiciones, pero están consultando con varias entidades para una vez que, empezando por el curso acá con Pepe, pues que nos sirva para ir testeando cómo podemos hacer actividades más seguras. ¿Estás de acuerdo? Es correcto, mi buen Alex. Y bueno, pues finalmente, como decía Pepe, el curso es para todo mundo, para toda la gente del voleibol. No es un curso exclusivamente para CONADEIP. Y creo que va a ser de mucho, mucho beneficio el que puedan asistir a este evento. Seguro que sí. Querido Pepe, para concluir, ¿algo que quieras agregar? Bueno, algo que omití también, bueno, agradecer a Molten, que año con año nos ha estado apoyando. Creo que ahora no va a ser la excepción. Nos van a seguir apoyando. Entonces, agradecerle a Molten también, que se suma a esto, que es nuestro patrocinador oficial de CONADEIP. Entonces, agradecerles y ojalá y vean esto para que se sulibellen y le echen más ganito, ¿verdad? Que le echen un puñito más a lo que normalmente nos habían apoyado. Ahora más que nunca ocupamos, entendemos la situación que a todos nos pegó. Entonces, pues debemos entender lo que nos van a pegar, pero también que entiendan la otra parte, que el regresar a ciertas cosas, pues obliga a tener apoyos de todo mundo y de todos lados. Pues nada más, me va a dar mucho gusto verlos. Dice Alfredo que
pues va a ser difícil darnos un abrazo, pues nos lo vamos a dar aunque sea de espaldas, pero hay que tratar de ver el cómo sí, y yo la verdad estoy muy emocionado de que se dé el curso, la verdad, tocando temas sensibles, hubo gente que no la libró y que también nosotros pensábamos en su momento que no la librábamos, entonces, bueno, hay que seguirnos cuidando para vernos, y bueno, este curso trataremos de por lo menos de homenajear a la gente que se nos adelantó en el camino, que era muy querida por el voleibol, muy querida por CONADEI, y que también contábamos con su presencia en estos cursos, ¿verdad? Es correcto, querido Pepe. Pues no me queda más que agradecer a toda la gente que nos vio, nos escuchó, agradecer a ustedes, par de buenos amigos, y por supuesto ser un gran gusto vernos presencialmente de nuevo allá en Querétaro, TEC de Monterrey Campus Querétaro, 19, 20 y 21 de noviembre, en este curso internacional de voleibol con las grandes leyendas vivientes, Doug Bill y John Kessel. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Alfred. Gracias, Alex. Gracias, excelente día a todos. Gracias, Tony, también. Tony, aquí anda de apoyo. Muchas gracias. Saludos. De nada, saludos a ustedes también. Nos vemos.